Sabías que ni la ballena azul ni el árbol conocido como General Sherman son los organismos vivos más grandes del planeta, sino un hongo de Oregon que mide lo que 1,500 campos de fútbol juntos. Sabías que más de un cuarto de la materia del universo es obscura y no absorbe, no emite ni refleja ninguna luz y por eso no la podemos observar. Sabías que la civilización maya abarcó un territorio calculado de unos 300,000 kilómetros cuadrados? pero no lo supimos hasta el siglo XIX, cuando empezamos a redescubrirla. Acompáñanos a un viaje corto a través del tiempo y del espacio, a la prehistoria y a los avances tecnológicos, al pasado y al futuro, con Galileo, en estudio B, de Sin embargo al Aire. Dios no juega a los dados, decía Albert Einstein, y sin embargo se mueve, dijo Galileo Galilei. El universo lleva vuelo y nosotros también. Súbete a un paseo de curvas y también de líneas rectas, con Galileo. Todos los viernes un episodio distinto a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Galileo, por Estudio B, el nuevo canal de Sin embargo al Aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? A todo el auditorio de Sin embargo, al aire, ¿cómo están? Vamos arrancando mes, vamos eh, arrancando también el fin de semana. Y 3, 2, 1, arrancaron las campañas electorales. Muy buenos días, Dani Barragán, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas expectativas, que nos vaya muy bien a todos. Eh, como periodistas, creo que siempre siento una euforia, ¿no? Sí. Es como la Oscar para los que les gusta el cine. Sí. Este, pero con la pequeña diferencia de que no solamente son días, sino que son 90 días los que vamos a tener de campaña. Vamos a tener mucho material. Eh, ya cuántas elecciones presidenciales has cubierto tú, Perla? He cubierto las de 2012. 2012. Ya te tocó? Ya, yo me tocó. 2012, 2018 y estas. A mí no, en 2012 todavía yo estaba protestando en las calles. Sí. Yo soy 132. Ajá, sí, o sea, sí. no me tocó cubrirla. A mí me tocó ya el 132, pero del otro lado como periodista. Eh, qué chido. Sí. Sí. Pero este, no a mí me tocó todavía antes, ya después ya tuve que entrar a trabajar. Pero la primera fue la del 2018. Sí. Qué emoción ese día. Sí, que fue es... de todo. Fíjate que era mi primer año trabajando Ajá. oficialmente en un medio de comunicación. Y si era eh, pues todo un panorama muy distinto sí. a lo que estamos viviendo ahorita. 2012 fue mucha efervescencia también. Me acuerdo, creo que eh, algo de lo sí. que se me queda y que creo que ahorita estamos viendo es, eh, estamos viendo frutos, es la democratización de los medios sí. en 2012, que se exigía mucho, que se hablaba también de todo lo que estaba pasando. Recuerdo muchas protestas aquí en Televisa, eh, mucho movimiento. Y ahora eh, creo que el ánimo es muy distinto y me hace pensar sí. que las condiciones políticas también nos van a conducir hacia un eh, trayecto muy interesante y que no hemos visto anteriormente. Sí, lo de, lo de los medios es muy interesante. Apenas que estaba leyendo el libro del de, de presidente, eh, recuerda este episodio de cuando estaba súper fuerte el episodio del desafuero. Uh -huh. Y desafortunadamente coincidió con toda la enfermedad y muerte de Juan Pablo II, uh -huh. que pues ya sabes, Televisa como que siempre exaltó muchísimo lo, uh -huh. lo religioso, lo católico y sobre todo a una figura como Juan Pablo II. Uh -huh. Y entonces el presidente cuenta, pues yo me enojé y dije, ah, pues están aprovechando de Juan Pablo II y que se le fueron encima. Pero sí, o sea, yo me acuerdo cuando estaba... Todos queríamos saber qué estaba pasando con lo del desafuero. En mi casa siempre han sido súper políticos, entonces este, tenía yo unos 13 años y recuerdo completamente desesperados a mis papás porque no sabían dónde saber cosas que no fueran el Papa. ¿Sí? ¿no? Entonces, totalmente, afortunadamente, estamos en un momento muy distinto Mucho. de que, bueno, si hay alguien que quiere saber si alguien está mal de la iglesia, pues lo va a ir a buscar, aquí lo metes y ya. Pero si quieres saber de elecciones, también tienes Televisa, tienes TV Azteca, pero tienes la otra, la otra parte. Uh -huh. Y sí se sí, sí, siente emocionante estar aquí. Sí, creo que es un gran abanico de posibilidades ahora para, para todos nosotros, no nada más a uno como periodista, sino también para la audiencia. La gente ya tiene opciones y ya saben dónde eh, informarse, ya saben dónde encontrar. Eh, buena información. Y eso también, pues creo que, por eso decía, ahorita siento que estamos viendo esos frutos, ¿no? Uh -huh. La elección del 2018 fue muy emocionante. Sí. Sí, fue otro otro giro y un hito muy importante en la política y también como periodistas. Sí. Y vamos a ver ahora este 2018. Ay, no, ¿Tú ¿Qué ese... expectativas tienes, Dani? Este. Híjole. Va a ser muy pesimista lo que va a decir, Exacto. pero vas, van a estar muy marranos sí va, va a ser algo muy cochino lo que vamos a ver porque están muy desesperados con su candidata que me sorprende que no suelte el teleprompter no. o sea tuvo mucho tiempo ahora sí eh, tuvo estos meses para practicar su primer discurso darlo eh, para así sin ningún error eh, preparar incluso como todo uh -huh. todo pero ayer es muy evidente cómo quería, bueno, hoy, porque lo hizo al minuto uno de este día, eh, no se va a poder despegar del teleprompter. Uh -huh. Y eso, pues, a ver en los debates cómo le va, porque ahí no va a poder llevar teleprompter. So, y aparte chique. sí está muy amarrada al teleprompter. Ajá. Le cuesta sí, mucho trabajo mucho. soltarse y decir una frase que no esté escrita y que no pueda leer. Entonces eso también va a ser una desventaja para Ajá. para Sochil Galvez y que pueda empatar con la ciudadanía porque esto provoca que sus eventos sean más cortos el evento de, de anoche fue de alrededor de media hora más o menos en Ay, para que desvelas y... a la gente para de escucharte media y a hora a leer y a partir a leer uh -huh. sí sí entonces... que que ya lo vamos a ver pero y lo comentábamos ahorita Perla que yo siento que su propuesta fue muy Calderón y muy bukele Digo que les da penita admitirlo porque, claro, porque choca con moralista. su progresismo y su moralismo. A Calderón les da vergüenza, pero o sea, sí la sentí muy muy calderona. Sí. A Sochi Sí, sí, vamos a entrar más adelante a ello, Ajá. pero... Si sí, me pero... estoy adelantando, Bárbara. No, no te preocupes porque así ya le vamos dando a la audiencia pues todo lo que le traíamos preparado, porque además una cosa que a mí ya me empieza a conectar todos los hilos que estábamos viendo separados en algún momento, ahorita ya lo vemos en este primer discurso que da Sochil Galvez, al momento ya de estar enlazando sus primeras propuestas. Y una de ellas, ya sabíamos también que el tema de seguridad es un tema en el cual va a estar ahora ella o va a emplear su, su uh -huh. batalla y esta campaña electoral, pero además suma un, eh, un elemento que ha sido muy importante, que son relaciones con Estados Unidos, y propone sí. crear una unión entre ambos países para atacar al crimen organizado. Entonces, aquí ya empiezan a embonarse todas estas piezas que las veíamos sueltas pero que ahora ya empiezan a tener una cordura, simple y sencillamente, porque las va a empezar a emplear Sochil Galvez uh -huh. y todo este aparato que veíamos y que les dijimos aquí, no hay que verlo como elementos aislados, sino en su momento se van a empezar a conjuntar y ya lo vamos a ver. Es por eso que ayer arranca en Fresnillo, hablando de seguridad, todo el tema del crimen organizado lo va a tratar de ir embonando uh -huh. y ayer ya arranca con una primera propuesta. Sí, pues vamos a, a, a darnos prisa para que nos dé tiempo de eh, llevarles toda la información de este primer día de campañas, también las imágenes que ya eh, algunos usuarios han colocado en sus cuentas eh, de redes sociales sobre la llegada de simpatizantes al Zócalo, la movilización de personas. Obviamente también hay estos señalamientos uh -huh. de que el que acarreo, ayer se lo preguntan a Claudia, y dice, no, pues o sea, pues, va a venir mucha gente en camiones, sí, pero pues no significa que sea acarreo. Y les pasó también a ellos en su marcha rosa, o sea, estuvo uh -huh. hasta, hasta gente sí. bajando de camiones, pero creo que... Digo, también poco le queda, eh, poco reclamo puede hacer el PRI, que es el maestro del acarreo, de decir, ay, mira, ellos están acarreando, cuando, digo, poco les faltó para patentar la fórmula sí. de la de acarreo a los priistas. Pero sí tiene otros elementos, ¿no? Eh, yo me acuerdo en las ferias del la acarreo, eran los 15 de septiembre con Enrique Peña Nieto, donde la gente, tú le preguntabas y te decía, pues es que yo vine porque nos invitaron, yo no conozco el Zócalo y. Y pues vine y me traje a los niños, o sea, digo, también es eh, abusar de, de la pobreza, de la situación de las personas, pero si era la gente que venía invitada, te vienes para acá, no conoces, te voy a dar comida y te regreso. Uh -huh. Pero, o sea, eso es muy evidente, sí. pero ahorita ya, ay, el acarreo, el acarreo, pero, híjole, sí. en mi casa. Sí, se... yo debo de confesar, eh, estoy cerca del, eh, del Zócalo uh -huh. y toda esa zona por la que vivo. Es ¿Estás ca... cerca del Zócalo? Sí, como a 10 sí. minutos. En bici. Ah. Uh -huh. Sí, porque si te vas en transporte, das más vueltas. Más vueltas. Ah, pero en Ajá. el zócalo. Ah, mira. Sí, sí, ya he descubierto sí, sí. eso. Entonces, <laughs> es más fácil llegar en bici Ajá. que en transporte público al zócalo. O incluso caminando. Me he regresado caminando y hago 40 minutos caminando a paso de tortuga, ¿no? Ajá. Porque vienes baboseando. Sí, ahí. Pero toda esa zona se llena de, de camiones. Entonces, ya sé que al rato para llegar a la casa va a estar muy complicado porque toda Ajá. esa zonita. Va a estar eh, llena de camiones. Pero es esto, ¿no? O sea, que también hay que decirlo. Eh, Morena sigue empleando este uso de camiones para trasladar a la gente y que ellos mismos lo han dicho en conferencias de prensa. Les hemos, nos hemos organizado para tratar de apoyar a la ciudadanía que quiere venir o a la población de otros estados que quiere venir a estos eventos y también lo que hacemos es uh -huh. nosotros ponemos el camión y ustedes organícense quienes se vienen en esto, Pensé que ibas a decir, ustedes ponen el camión y nosotras las noticias. No. La protesta. Es es, Perla, y, está? y nosotras la protesta. Oye, te no, acabo no. de ver. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, sí. que hasta me estaba acordando, por ejemplo, cuando estabas en la universidad o en la prepa, en el CCH, este te ponías de acuerdo con el del microbusero sí. así, oye, llévenos a la marcha del 2 de octubre. Sí. ¿No? Y te llevaban. O sea, mm -hmm. es que, es que son muy eh, hábiles para decir que ellos que han hecho uso del acarreo real, sí. ahora ponerse del otro lado y decir, eso sí es acarreo. Ajá. Porque sí son situaciones distintas. Uh -huh. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, vamos a ver cómo se desarrolla hoy. Al rato vamos a estar en el Zócalo. Y ahora sí, ¿qué ibas a decir? ¿Que estabas viendo qué? Que te estoy observando. Y presume esos aretes que traes, Dani Barragán. Ah, sí, están bien bonitos, están ¿verdad? Están súper bonitos. ¿No se van a ver? Acércate a la cámara. Están okay. <laughs> bien bonitos. aquí mire Vean, están muy bonitos. Sí, te los vendo. ¡Ah! Te los compré una negocio, artesana allá al en Cuernavaca. Negocio. Te los compraría, pero no tengo. Ah, tú no tienes hoyito. Sí, sí, sí. No Tenía, pero había collar. Ah, bueno sí, se sí. lo compro luego. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, ya cambió. Ah, ah sí, ya sí. ves. A ver, ¿a quién se lo compraste? A una artesana en Cuernavaca, ahí en el centro. Ajá. Uh -huh. Este, ahorita busco su usuario porque sí. no tiene unas se piezas ven, y hermosas y aparte se ven muy brillositos, muy muy, sí, sí están muy bonitos, uh -huh. la verdad. Muy muy bellos. Se cancela el programa, vamos a hablar de ahorita. ¡Ah! <risa> bueno, <risa> bueno, después de que ya les eh, demos a conocer todo lo que ya les hemos preparado, porque en serio. Tenemos un gran programa. Sí, démonos prisa para ver si nos quedamos a platicar un ratito en créditos y arrancamos, Perlita, va. Arrancamos el Café y Noticias de este viernes primero de marzo. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Déjenos un me gusta en esta transmisión. Seguimos sin una notificación para que les diga que ya arrancamos <laughs> el Café y Noticias, pero yo sé. Que ustedes están siempre muy atentos a todos nuestros canales, así que déjenos un me gusta, que vamos a arrancar con este espacio en donde usted pone el café y nosotros las noticias. Ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en Café y Noticias. Estamos muy contentas de que nos acompañen aquí en este espacio matutino de Sin embargo Al Aire. No se olvide de dejarnos un me gusta y de suscribirse. Por cierto, suscribas a nuestro canal de WhatsApp. Se llama Café y Noticias de Sin embargo Al Aire. Aquí abajito tiene una lista de ligas a nuestras distintas redes sociales la última es la que los lleva a nuestro canal de whatsapp así que únese también a esa comunidad vamos a arrancar con el eh, pues los temas que les preparamos para esta mañana de viernes primero de marzo el día oficial en que arrancan las campañas y la primera noticia que tenemos pues sí con, con poca sorpresa pero es un anuncio protocolario. Este que el Consejo General del INE aprobó los registros de Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, que son los candidatos oficiales que contienden por la presidencia de la República este 2024. De acuerdo con el órgano electoral, los tres aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos para representar a Movimiento Ciudadano y también a las coaliciones que formaron PRIPAN y PRD, llamada Fuerza y Corazón por México, aquí en Café y Noticias, llamada PRIENRD, y también la coalición de Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Verde. Durante la sesión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a los candidatos de, para que respeten la norma electoral así como de a los contendientes mediante una elección libre y exitosa. Por su parte, la consejera Carla Humphrey destacó que son dos mujeres las candidatas para el cargo. Vamos a escucharlas La democracia mexicana avanza con certeza. Al conformarse con nombre y apellido la lista de candidatas y candidatos que en el ámbito federal habrán de someterse a la decisión de las urnas el próximo 2 de junio. Esto esto es motivo de celebración porque las y los mexicanos decidimos una vez más que la vía democrática de las elecciones es el camino cierto para determinar colectivamente el rumbo de nuestro país. A partir de mañana, una vez aprobado este regi estos registros, un nutrido grupo de mexicanas y mexicanos abanderados por las distintas fuerzas políticas llevarán sus propuestas a la ciudadanía quien en ejercicio de sus derechos fundamentales las evaluarán y con un voto informado tomarán la decisión que habrá de otorgar el triunfo a quien obtenga la mayoría de los votos. Estas elecciones presidenciales pasarán a la historia también porque por primera vez la mayoría de las candidaturas que contienden por el máximo cargo de nuestro país son mujeres. Dos de las tres posibles personas que ocuparán el cargo de la Presidencia de la República son candidatas. Este es un logro sin precedentes para las millones de mujeres que hoy representan más de la mitad de la población y para las miles de mujeres que a lo largo de nuestra historia lucharon incansablemente por hacer visible nuestra presencia y hacer escuchar nuestras voces en un espacio en el que por mucho tiempo no pudimos opinar, proponer ni incidir. Eso fue lo que sucedió el día de ayer en el Consejo General del INE y ya quedaron avaladas estas tres candidaturas para la presidencia y los cuales pues ya arrancaron también las campañas. Por su parte, el día de ayer en esta, en esta reunión que hubo en el INE, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, destacó que en el Partido Guinda, en Morena, tendrá una campaña de altura, con respeto, de propuestas y que se va a dedicar a hablarle a la gente. Esto con la finalidad de que la ciudadanía se interese en la vida política del país, algo que hemos visto ya en estos años que se ha ido desarrollando, las pláticas también, eh, hay una, una cierta politización en donde ya vemos la gente más interesada en hablar de lo que está sucediendo en la política y esto pues ha sido también un gran avance para la democracia. A su vez, el representante del PAN, Germán Martínez, expresó un deseo democrático y dijo. Esta campaña electoral no se debe de sembrar en la violencia mm. o en el odio. En el caso de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega hizo un llamado para que se eleve el nivel de debate de cara en una, de una elección más grande del país. Entonces, estos son los deseos por parte de los representantes de los partidos, pero ya empezamos a ver a los candidatos, a las candidatas y el candidato a empezar a tener sus primeros actos. Antes de pasar a lo primero que han desarrollado ellos, pues vamos a meternos y nosotras aquí en Café y Noticias hicimos eh, fichas especiales de cómo llegan hasta este momento las dos candidatas y el candidato para la presidencia Dani. Sí, vamos a, a platicarles sobre sus mensajes centrales de la campaña. Y también los números con los que llegan, porque va a ser muy interesante empezar a ver si pueden aumentar, si disminuyen. Por ejemplo, se maneja mucho, eh, sobre todo del lado de la oposición, de si Claudia Sheinbaum ya llegó a un tope y ya no puede crecer más allá. Ese es un reto que, que tiene que hacer. Cuidar primero el nivel en el que están las encuestas y pues también empezar a decir quizás si sí puede subir, o también ver si empieza a bajar y le empieza a subir o Maines, que la situación de Maines, que eh, quién sabe qué esté pasando por la cabeza de, de Dante Delgado, eh, una, una serie de malas decisiones los lleva primero a una campaña que inicia muy tarde. Eh, recuerden que él no tuvo periodo de pre campaña, y la intercampaña pues estuvo apenas definiendo. A su equipo de campaña, entonces llega directamente a esto, batallando también con que la gente de entrada sepa quién es, que lo reconozca. Entonces, el reto de, de Maynes es ese: o sea, el, el, que, el hacer una campaña que inicia muy tarde, pero tan grave está el asunto que el reto es salvar el registro de movimiento ciudadano. Ese va a ser el reto que va a tener que desarrollar y que se quede a lo mejor con un dígito. En... Imagínate. ¿Crees que con Samuel García se hubieran alcanzado eh, los dos dígitos o incluso hubieran mandado a Xochitl Gálvez al tercer lugar? Yo sospeché en un momento que sí, incluso me aventuré a decirlo, y no solamente con Samuel, sino con Maines porque dije, Xochitl venía con ese asunto de tambalearse, tropezar a cada rato, llega la carta de Guadalupe Loaesa diciéndole, "Xochitl, me das pena", o sea, en pocas palabras, este, y dije, "Quizás eh, movimiento ciudadano se ponga las pilas y llegue ahora sí a convencer, no con un discurso estilo Xochitl de soy chingona y punto, sino eh, para convencer a los desencantados de, de el presidente López Obrador, uh -huh. que, que es a los que Xochitl pues, se dirige, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, los vi como con esas posibilidades. Pero pues no, no le están echando sí, no, yo, nada de ganas. Yo ya creo que está más que enterrado sí. ese ese partido y lo que les comentaba ayer, no creo que Maínez nada más va a cumplir una cuota que uh -huh. tenía que presentar Movimiento Ciudadano un candidato presidencial. Como en el Estado de México que sí se echaron para atrás, no uh -huh. que dijeron ah, no no vamos a presentar candidato, pero aquí ya. O sea, y aparte porque iban subiendo de una manera Ajá. buena, ¿no? Para los números que trae Movimiento Ciudadano. Recuerda lo de Colosio Riojas, que uh -huh. es eh, el Periódico Reforma en su encuesta quien lo pone como presidenciable y lo pone abajo de Claudia. Digo, uh -huh. sí, había una brecha, pero este era Claudia, eh, Colosio y creo que pusieron a Margarita, a Santiago krill a Sochi la pusieron hasta después, pero o sea, se les caía la baba a los Claudios X. Por un Colosio Riojas. Uh -huh. Por eso era tanto el llamado a MCD: sí, vente, sí, vente, sí, uh -huh. vente, ya únete, no le hagas el caldo a Morena, vente para acá. Pero pues, pero, ahí está. Colosio se pues, les dijo: no. Pues no, no quiero, no quiero, uh -huh. no es mi momento. Y más adelante vamos Pero a ver. se morían de ganas de sí, que fuera Colosio. Sí, uh -huh. se morían, se morían de ganas. Pero también Movimiento Ciudadano siempre puso esta barrera de decir: no, yo con ustedes no me voy a reunir. Y al menos en eso. Uh -huh. Sí se quedaron bien. Sí. Porque al final de cuentas, sí sigue sumando a ciertas personas de la política que tienen su pasado en el PRI, en el PAN, en el PRD, les sigue abrazando y les sigue abriendo las puertas, pero para cuando ya se, se van hacia el movimiento naranja, dicen, no, aquí ya entonces son nueva política. Sí, o sea, es que como que optaron por sus peores estrategias, ¿no? Eh, Xochitl Galvez y Tabuada optaron por la calderonización uh -huh. y... Como Movimiento Ciudadano, ¿no? ajá, sí, o sea es que es lo que me da risa, que les avergüenza en público, digo Morena carga por ejemplo ahí con su Manuel Velasco, que qué pena que esté ahí, que vamos a hablar de eso porque también suman a esta periodista de TV Azteca, o sea una especie uh -huh. de y es Ana María Lomelí, Lomelí, para el enlace empresarial, Dejame. o sea, híjole, qué aventada, a encantada. ¿Qué, ¿sí? qué aventada Claudia de darle a una conductora de noticieros TV Azteca o el cargo de enlace empresarial pero bueno ya estoy mezclando muchas sí. cosas entonces eh, Claudia Sochit eh, y Tabuada optan por la calderonización y Movimiento Ciudadano opta por Mariana Rodríguez y sus tenis o sea por la mercadotecnia desconexión total uh -huh, uh -huh. por la mercadotecnia pero bueno vamos a entrarle a esto que le comentábamos porque pues sí este día inician las campañas presidenciales y Claudia Sheinbaum Pardo Sochil Galvez y Jorge Álvarez Maínez tendrán desde hoy y hasta el 29 de mayo el reto de informar y convencer a los más de 98 millones que están registrados en la lista nominal de electores, es decir, los mexicanos que cuentan con una credencial de elector vigente para votar. Entre las opciones tenemos una candidata de derechas que las encuestas la han ubicado hasta con 50 puntos de diferencia del primer lugar, una candidata de izquierda que promete la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y un candidato producto de una campaña atropellada cuya intención de voto solo servirá para mantener el registro de su partido. Así es como llegan Sochi Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Márines al inicio de las campañas presidenciales. Vamos a ver este primer perfil de cómo es que llega Sochi Galvez a esta campaña presidencial y regresamos. La historia de la candidatura de Xochitl Galvez Ruiz inició el 12 de junio de 2023. Se giró una invitación en la prensa y la senadora avisó que iría a Palacio Nacional a exigirle al presidente López Obrador su derecho de réplica por lo que ella llamó declaraciones erróneas en su contra. Ese día llegó a las 6 de la mañana. Tocó la puerta de Palacio Nacional y ahí se tomaron cientos de fotos que después serían acompañadas con el lema. Le cierran las puertas de Palacio Nacional a Xochitl Galvez. Ella portaba una cartulina con la frase: Presidente, no le saque. Políticos y figuras de la oposición hirvieron en emoción por la espontaneidad y la valentía de Xochitl y no tardaron en impulsarla como candidata presidencial. Las opciones para Pripan y PRD eran pocas. Movimiento Ciudadano y Luis Donaldo Colosio Riojas no les dieron el sí y se quedaban con Santiago Krill, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Un mes después del episodio de La Puerta, el 3 de julio, el propio presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que las élites ya habían elegido a su candidata y que esta sería Xochitl Galvez, que ella ya contaba con el visto bueno. Un día después, el Frente Amplio por México anunció todo un proceso para elegir democráticamente a su candidato presidencial. Un día después del destape de Xochitl, inició el registro de aspirantes. Quienes fueron admitidos tendrían que reunir 150.000 firmas ciudadanas y quienes cumplieran con ese requisito se enfrentarían después en foros públicos. Justo a esa etapa llegaron Santiago Krill, De La Madrid, Beatriz Paredes y Xochil Se realizaron los debates con el fin de llegar al 3 de septiembre, día en que se realizaría una consulta ciudadana que arrojaría al ganador. Pero eso no pasó. Primero se bajó Krill, luego De La Madrid y de último momento Beatriz Paredes. Xochitl quedó así sin contrincantes y, por lo tanto, se convirtió en la candidata. De ese momento a la fecha, Galvez ha protagonizado distintos episodios polémicos, como el plagio de su tesis como ingeniera, las dudas sobre sus propiedades, un departamento que prometió donar y que vendió a Mariana Gómez del Campo, y otra, su casa conocida como la Casa Roja, sobre la cual hay irregularidades y que compró a amigas de su hija. También episodios como los contratos otorgados a sus empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes cuando ella era servidora pública. También está la opacidad en sus declaraciones patrimoniales, contratos sospechosos a empresas constructoras cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, entre otros. La oposición explotó su origen indígena y que es una mujer que proviene de la llamada cultura del esfuerzo. Y aunque a inicios de este año estaban desencantados, su gira a Estados Unidos y sus mañanetas, que son una copia de las conferencias presidenciales de López Obrador, les dieron un nuevo aire para iniciar la campaña. La última polémica en la que Galvez está relacionada es sobre el uso de bots en redes sociales, estos usuarios que trabajan en mantener la etiqueta de narco presidente AMLO. El periódico Milenio encontró que hay una relación directa entre quienes impulsan ese hashtag que mueven a su vez la etiqueta de Xochitl Presidente. ¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Sochi? Tendrá el lema Por un México sin miedo. Sin embargo, por cada partido que representa tendrá un eslogan distinto. El eslogan del PAN será Llegó la hora del cambio. El eslogan para el PRI será El PRI si sí resuelve. Y para el PRD será PRD la opción ciudadana. Además, la candidata de la derecha se enfocará en resaltar la inseguridad que se vive en México. Quienes estimar las acusaciones que difunden sus detractores. En uno de ellos dice: No te dejes engañar, nadie puede quitarte los programas sociales, no es justo que quieran espantarte con esas mentiras. Yo voté a favor de las becas y pensiones porque son necesarias y valiosas para tu familia, por un México sin miedo. Finalmente, de acuerdo con la más reciente encuesta de De las Eras de Homotecnia, levantada del 15 al 19 de febrero de 2024, Xochitl Galvez tiene una intención del voto del 15%, una distancia de 52 puntos con Claudia Sheinbaum. Con base en esto, en cinco meses Galvez aumentó un solo punto porcentual de septiembre del 2023 al inicio formal de esta campaña. Vamos a ver esta cápsula que les preparamos sobre Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de los partidos de izquierda que iniciará su campaña este día en el Zócalo de la Ciudad de México, un lugar simbólico para la izquierda y se tratará de su primer Zócalo. Hasta el momento, ella ha acompañado la trayectoria de López Obrador, que ya no sé cuántos Zócalos ha llenado, pero en esta ocasión le toca a ella encabezar un mítin en este lugar aquí en la capital. Vamos a ver este material que les preparamos y volvemos. Este 1 de marzo, Claudia Sheinbaum arranca oficialmente su campaña presidencial en el zócalo de la Ciudad de México, terreno que ha sido conquistado por las luchas sociales. Pero, ¿cómo llega hasta este punto? Las tendencias en las encuestas la han colocado en primer lugar, y si hoy fueran las elecciones, ella estaría materializando ser la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, aún faltan poco más de 90 días para conocer la decisión de la población mexicana, tiempo que no se compara con todo lo invertido hasta el momento. La disputa interna de Morena comenzó oficialmente el 19 de junio con una serie de recorridos en el país por parte de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, y Gerardo Fernández Noroña, luego de que una semana antes se registraran para ser los precandidatos de la alianza. En esas primeras semanas, los aspirantes a coordinar el movimiento desplegaron su artillería para simpatizar con la población. Hubo propaganda en bardas, en espectaculares y eventos. El objetivo era difundir los logros de la Cuarta Transformación e ir encaminando el voto que la población podría emitir cuando se levantara la encuesta de Morena. Los recorridos terminaron el 27 de agosto. A partir del día siguiente hubo silencio y la dinámica se concentró en la encuesta que comenzó a levantarse. Hubo cuatro sondeos espejo que elaboraron empresas privadas que fueron recomendadas por los aspirantes y el 7 de septiembre anunciaron que Sheinbaum había ganado el proceso interno. Aquel día, Marcelo Ebrard ya había adelantado su descontento con el resultado final. Se rompieron filas y pidió repetir el proceso de selección de candidata porque dijo hubo fraude. Denunció que su equipo no pudo ingresar al conteo de las urnas y aprovechó para señalar que durante todo el proceso de selección hubo irregularidades. Pese a ello, Mario Delgado proclamó a Sheinbaum como la coordinadora de la defensa de la transformación al haber recibido el 39% de apoyo. La palabra unidad fue la que más se pronunció en Morena durante su proceso interno. Esta se reforzó cuando el ex canciller Marcelo Ebrard acompañó a Sheinbaum en el cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución. El mensaje de Brad fue claro. Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mando y pese a todo, Claudia Sheinbaum se registró ante el INE como la candidata de Morena y sus aliados el mismo día que la oposición organizó una concentración para defender la democracia en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, ¿cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Claudia? Enfatizará en que ella es la única que tiene experiencia en bajar los niveles de delincuencia y destacará la política federal de abrazos no balazos. Su eslogan será: Honestidad, resultados y amor al pueblo. En spots de 30 segundos hablará de cómo continuará con la estrategia de abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Asimismo, apelará a la reivindicación de los logros de Morena en el último sexenio, con especial énfasis en la política salarial. De acuerdo con la más reciente encuesta de las eras de Motecnia, que se levantó del 15 al 19 de febrero del 2024, Claudia Sheinbaum tiene una intención del voto del 67%, solo un punto porcentual abajo de lo que registró en septiembre de 2023. Ya vimos cómo es que llega Sochi Galvez, cómo es que llega Claudia Sheinbaum. Pero ¿cómo es que llega Jorge Álvarez Maínez? Creo que es la sorpresa de todos porque no esperábamos que él fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Todos había estado perfilando para que Samuel García fuera quien llegara a esta contienda presidencial y a que arrancara las campañas este primero de marzo. Vamos a ver el camino que tomó Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez se veía a sí mismo como el coordinador de campaña de Samuel García, al que sus manobras no le salieron nada bien. Samuel, actual gobernador de Nuevo León, aseguró al llegar al poder que no abandonaría el cargo para buscar la presidencia, pero prefirió olvidar la promesa a pesar de que la situación con el Congreso Estatal no era nada cordial. Samuel buscó pedir licencia pero al mismo tiempo dejar a uno de los suyos como encargado de despacho. Cuando constitucionalmente le correspondería al Congreso, con mayoría del PRI y del PAN, elegir quién ocuparía ese puesto. Fueron horas tensas para Nuevo León, entre licencias otorgas, políticos atrincherados y hasta bombas de humo. Samuel García finalmente decidió que no iría por la candidatura. Movimiento Ciudadano entonces se quedó sin candidato y con el tiempo encima, PRI, PAN y PRD. Ya estaban con Suchi y Morena, Verde y PT con Claudio. Empezaron una campaña publicitaria para generar expectativa sobre su posible candidato con imágenes de Dante Delgado con cap. Pero un día antes del gran anuncio, Samuel García, en su casa junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, y con cerveza y tequila en la mesa, en donde él era el protagonista, anunció que Maínez sería su relevo. Un día después, Dante confirmó la noticia. Junto con Samuel, Maines tendría otro episodio polémico, la borrachera. Se trata de un video que Maines subió a redes sociales en el que aparece con Samuel García y otros políticos de MC en un palco de fútbol en donde, con cervezas, se burlaban de las multas del INE. El video se hizo viral rápidamente y fue registrado por la agencia Badaboom para así obligar a los medios de comunicación que lo eliminaran de sus plataformas. Sin embargo, si uno pone el nombre de Jorge Álvarez Maínez en el buscador, entre los primeros resultados sale la borrachera. ¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Jorge? Tendrá como eslogan Lo nuevo va en serio y remarcará las diferencias que existen entre Movimiento Ciudadano y la vieja política, así como lo hizo en la precampaña. También recordará la situación que vivió en Nuevo León con el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien presuntamente se bajó de la contienda por amenazas de priistas y panistas. En uno de sus spots afirma: Un México nuevo, lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias. De acuerdo con la más reciente encuesta de las eras de Motegi levantada del 15 al 19 de febrero de 2024, Jorge Álvarez Maínez tiene un verdadero reto, ya que es el único candidato que no tuvo precampaña y en el periodo de intercampaña le sirvió apenas para definir a su equipo. La encuesta le da apenas 2% de la intención del voto, cuando ante la posible candidatura de Samuel García, Movimiento Ciudadano alcanzó un 6%. Imagínense la magnitud de estas campañas. Lo que inicia hoy es con el fin de disputar 20.000 cargos de elección popular. O sea, vamos a tener kilos, kilos encima de spots de... Anuncios de bardas de todo. Veinte mil cargos de elección popular son los que se disputan. Y bueno, ya vimos que no se va a desaprovechar ni un solo minuto. En el caso de Xochitl Gálvez, arrancó en el primer minuto de este día su evento, su primer evento de campaña en Fresnillo, Zacatecas. Esto al ser el municipio que, de acuerdo con el INEGI, tiene mayor percepción de inseguridad. En el traslado, la candidata del PRI en Red. Fue custodiada por una patrulla municipal y caminó portando una veladora como símbolo de paz. Galvez ha dicho que su estrategia y sus propuestas se basarán en planes para atacar la inseguridad. Por ello, eh, pues justo arrancó en esa, en esa localidad de Zacatecas. La candidata aprovechó para exponer un plan contra la delincuencia. Dijo que va a duplicar el número de agentes de la Guardia Nacional que trabajará para que México y Estados Unidos, ojo con esto, asuman el control conjunto de las aduanas. O sea, no sé en qué momento eh, la propuesta o, o si algún sector, el hecho de invitar a Estados Unidos a que pues trabaje aquí en México para controlar el sector aduanero pueda ser buen visto. También eh, propuso mejorar las condiciones laborales de los policías, propuso construir una prisión de alta tecnología. Esto, y lo vamos a escuchar a continuación, eh, pues en una clara eh, referencia al modelo Bukele. Digo, no lo menciona ella, pero dice una eh, cárcel de muy alta seguridad para que quien cometa un delito la piense dos veces antes de entrar en ese lugar. También ella habló de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas. Y la creación de un fondo para víctimas. Pues sí, todos nos dimos cuenta que otra vez Xochil Gálvez estaba leyendo, otra vez eh, pegada a este teleprompter, pero ya escuchamos cuáles son parte de estas primeras propuestas que ella está presentando. El tema de seguridad es el tema que va a traer como bandera. Porque también hay que aceptarlo, es un tema en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado consolidar un proyecto que sí la gente se sienta confiada. Y es este punto en el cual Xochitl Gálvez y todo su equipo decide agarrarse para tratar ahora ellos de presentar una propuesta e incluso asistir a Fresnillo, que como bien les mencionábamos hace un momento, es en donde la sociedad se siente más insegura. Es la ciudad que tiene, de acuerdo con los datos que presenta el INEGI, una percepción de inseguridad alta. Este contexto es el que ahora toma y con esto mismo y con estas propuestas para decir, Estados Unidos, vamos a hacer un enlace para que entre ambos países trabajemos en dado caso de que yo sea eh, electa presidenta, vamos a hacer una un, un conjunto de, de trabajo, un trabajo conjunto para que podamos sacar adelante al país y combatir al crimen organizado. Sí, a ver, vamos a destacar entonces varios puntos en los que también estamos de acuerdo de, eh, con lo que ustedes nos escribieron en el chat de Café y Noticias. Ya saben que nos gusta también mucho leer sus opiniones. Primero la doble cara respecto a la Guardia Nacional, uh -huh. ah, no, también. este, o sea, boicotearon en gran eh, eh, de una gran manera eh, una profesionalización de la Guardia, pero ahorita ya es, ah no, pues vamos a, a, a tener más Guardia eh, Nacional, en concreto déjenme acá les busco eh, la cifra, dice duplicar el número de agentes de la Guardia Nacional, con lo que también se tira otro otro argumento, no, que estaban muy en contra de la militarización duplicar el número de agentes de la guardia nacional es eso porque además ¿no? lo que dice en este punto eh, tiene que ver con eh, los vamos a sacar de las uh -huh. labores en las que han estado ellos ahorita administrando el aeropuerto en la construcción de las obras esas tareas ¿A quién va a poner a sus eh, se las vamos a dejar uh -huh. a las empresas ah. porque entonces ahí no sí puede vale la pena eso. Nosotros ya no vamos a estar, o los militares, ya Ajá. no van a estar en esas labores que el presidente López Obrador dice, los rebajó a los militares. No, o sea, está muy grave, Perla, sí. porque, o sea, podemos o no estar de acuerdo en que el ejército tenga empresas, uh -huh. ¿no? Que es un punto debatible, no lo vamos a hacer, no vamos a debatirlo, pero no puedes hablar de que empresas que sí son del ejército, pero que son públicas, que son del Estado, digas las vamos a privatizar porque es eso digo es sí, en, este discurso, en este primer discurso en este primer discurso es muy hábil uh -huh. no dice una megaprisión, pero sí dice una eh, prisión de muy alta seguridad para que teman uh -huh. que cometer un delito que es como disfrazar esto de el, los agentes de la guardia nacional es militarización doblar el número de agentes y ahora lo otro pero, que es, también dice no voy a militarizar el país o sea y lo otro okay, decir sí. este ya las empresas privadas se van a hacer cargo de de las empresas del ejército te ahorras la palabra privatización uh -huh. no o sea eh, ahí es lo que vamos a estar viendo eh, de acuerdo con este primer discurso que es disfrazar mucho incluso el hecho de que no estuvieran Marco Cortés Alejandro Moreno Cárdenas y las Jesús legítimas. Zambrano que es esconder lo que son el uh -huh. PRIAN Rede sí quien estuvo acompañándola nada más en el templete es una tía de una persona desaparecida y eh, dijo mi hermana no puede estar aquí porque mi hermana no tiene la fuerza para presentarse pero yo sí no o sea la fuerza uh -huh. en el sentido de se desmorona al momento de hablar de su hijo que desapareció entonces eh, da un discurso y también sochil Gálvez lo que habla es que va a buscar y a reforzar el tema de las desapariciones uh -huh. Pero, ¿cómo contrastas este tema de las desapariciones y que quiera combatir si va a abrir también eh, su campaña? Ya el acto que va a ser el día de hoy por la tarde va a ser en Guanajuato. Un Exacto. estado en donde uh -huh. las desapariciones y la inseguridad también están con índices muy, muy altos y no ha habido resultados. Exacto, quien también está en este evento de Xochil Galvez es su hija, uh -huh. eh, Diana Vega Galvez, que eh, pues está también inmiscuida en varios de los casos que le hemos dado seguimiento aquí, en sin embargo, sobre las propiedades de Xochil Galvez, las empresas de Galvez, y bueno, eh, también de acuerdo con Morena, ella tiene que ver con mucha de la guerra sucia que se está movilizando a través de las redes llamadas Xochilovers. Ella dice que Diana Vega, su propia madre, dice que ella se hace cargo de los lovers Entonces, bueno, ahí está también la, eh, y la presencia de su familiar. Y el otro punto que pues también es muy evidente y lo adelantábamos desde el inicio, eh, la dependencia al teleprompter. Sí. Digo, yo creo que se ve menos feo que tengas tus hojas de apoyo, o sea, de, pues sí, es Las mi fichas. discurso, mi discurso de inicio de campaña, pues no me quiero equivocar te ponen aquí tu, tu atril y ya pones a leer de, de apoyo X, pero lo del teleprompter ya lo viene arrastrando desde hace más y sobre todo, ya sé, eh, pues todos le ponemos atención después de que se equivoca y se cuatrapea horrible en el Monumento a la Revolución, uh -huh. pero vemos que la dependencia del teleprompter ahí continúa. Ya quiero ver los debates. El primero sí. es el 7 de abril y ahí vamos a ver qué facilidad también tiene ella para responder. Eso fue el primer acto que tiene Xochil Gálvez y también vamos a ver más adelante cómo también aquí en la Ciudad de México, Santiago Tabuada ya eh, da un primer discurso y creo que son estas, gan estas ganas de ya comenzar a difundir y a tener propaganda y a tener actos porque la, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum... Pues es esperarse a las 4 de la tarde, arranca en el Zócalo de la Ciudad de México esta campaña para ella. Ya la vemos también en redes sociales difundiendo sus primeros, eh, sus primeras palabras, que es ese primer spot en donde eh, la vemos eh, con imágenes de gente que le está gritando, presidenta, presidenta. Pero oficialmente ella arranca en el Zócalo de la Ciudad de México hoy a las 4 de la tarde en donde va a presentar 100 objetivos que conducirían su gobierno en caso de que gane las elecciones. Ayer, ya también nos adelantábamos hace un momento, ella presenta el equipo que la va a acompañar en estos días de la campaña y a la cabeza, como su coordinador general de la campaña, está Mario Delgado, el dirigente nacional del partido. De igual forma... Suma a Marcelo Ebrar como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el extranjero en esta faceta que ya le conocemos como canciller y sí. su labor que realiza como secretario de Relaciones Exteriores y también ratifica a Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros. El resto de quienes la van a acompañar, pues ahí vemos a Dan Augusto López Hernández, a Estela Damián, la coordinadora de defensa del voto, Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turren, coordinadora del vínculo con Diálogos por la Transformación, Ricardo Monreal y Ana María Lomelí, que es eh, y que va a ser el enlace con el sector empresarial, junto con Manuel Velasco, que también va a estar ahí de coordinador de alianzas. ¿A qué se refiere con eso de coordinador de alianzas? Pues es que le sale muy bien, por ejemplo, <laughs> buscar a nuevos partidos, buscar a nuevas personas, eh, como si ha sobrevivido verde? el verde, ¿no? Sobrevivido alianzas. El al verde. Ajá, pues a qué ver, ver, que son vamos expertos, a era un Velasco. Pues sí, pero pues también es aceptar que eh, el Partido Verde Ecologista de México siempre está buscando con quién acomodarse y sobre todo lo que trae el verde, híjole, yo creo que eso no va a salir bien y que no le beneficia para nada esta alianza con el Partido Verde. No, porque Velasco es un corrupto y eso está quedado, de, está demostrado uh -huh. el manejo de dinero público, o sea, híjole, siento que va a salir más costoso que que el tener la alianza. Sí, que una y, fuerza uh -huh. que le pueda representar. Y también por otro lado, creo que Mario Delgado, este, no me esperaba que tuviera ese papel tan protagónico eh, en la campaña de Claudia, pero yo creo que le va a tocar más de una buchea. Y, en, y no solo aquí en la Ciudad de México, sí. pero, o sea, sí creo que mucha gente de Morena está sí enojada. está muy descontenta con él. Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo ves este uh -huh. cargo que le dan a Híjole. Mario Delgado? Porque yo también creo eso. Y, uh -huh. y aquí también lo hemos visto, por ejemplo, en los comentarios que nos deja la gente que nos ve en Café y Noticias. Muchas veces han criticado a Mario uh -huh. Delgado por las alianzas, por las respuestas uh -huh. que ha tenido, por muchos actos que, que han sido muy criticables de él. Uh -huh. Y que creo que ahora, siendo uh -huh. su coordinador. Sí, sí va a estar tomando una presencia importante en los actos que normalmente acompañaba a Claudia Sheinbaum, pero claro, ahora ya, va ya a estar ahí. estando ahí oficialmente uh -huh. sí, también creo que se va a tener a lo mejor que quedar atrasito o si no se quiere venir No, sí, ya tienen que buchito. aguantar, les toca aguantar, no, o sea digo tiene bien sí. su justificación de que hay que ganar a cualquier costo sí, él lo sí. ha dicho entonces pues ahora sí. le va a tocar decirlo a quien le cuestione en uh -huh. la calle porque van a recorrer el país completo entonces pues a ver cómo le va a ver cómo le va porque pues se va a quedar en este cargo como pero pues qué bueno de la que que o sea que ya se salga de la conferencia de prensa donde ya están los medios nacionales pues también ahora no va a enfrentar a la gente a la gente pues de eso también se trata la campaña uh -huh. Uh -huh. sí sí sí. pues esa es la actividad que va a tener eh, claudia, claudia Sheinbaum porque como les decía hasta el momento solamente ha colocado en sus redes sociales este video de 30 segundos en el que se muestran imágenes de diversos actos proselitistas en los que militantes y simpatizantes le gritan presidenta son 30 segundos eh, en donde ya la vemos pidiendo el voto de la población. Bueno, nos aventamos rápido, Maynes, <laughs> rápido, para, Así para cumplir con la cuota de que tenemos que anunciar el este, eh, los puntos del tercer candidato presidencial. Bueno, él anunció que arrancaría sus eventos en Lagos de Moreno, Jalisco, junto con Pablo Lemus, el candidato para gobernador de esa entidad por Movimiento Ciudadano. El evento arrancará a las 18.30 horas. En tanto, en sus redes sociales ya circula su primer spot, en donde asegura que las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y reiteró esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Y ya cumplimos? ¿Y ya? Pues qué aburrido. Con eso cumplimos. Pero el día de hoy el periódico El Financiero está publicando una encuesta Dani ¿Sí? en donde está haciendo una medición de cómo arrancan las campañas electorales y pues Claudia Sheinbaum arranca con 50% de la intención del voto. Mientras que Sochil Galvez cuenta con un apoyo del 33%, Jorge Álvarez Maínez, 8%, e incluso los indefinidos son más, 9%. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Para dónde crees que se vayan esos indefinidos? Porque escenario hipotético, esos 9% se los lleva Sochil Galvez, no le alcanza. Ni así, ¿no? No le alcanza para ganar. Bueno, pues así arrancan las campañas de acuerdo con esta encuesta del financiero, que dato curioso pues le tuvo que, después de la encuesta anterior donde ya hablaba de que Xochitl ya estaba bien cerquita de Claudia, pues le da también ya el crecimiento a Claudia, le sube a un 50% de las preferencias electorales. Entonces, ahí está ese tema. El financiero también sumó ya un apartado en este ejercicio sobre la intención de voto para el presidente por regiones. En este, eh, Baum tiene una ventaja en el sur, en contraste, la región centro occidente, la que incluye al Bajío, la contienda está competida con una diferencia de solo cuatro puntos a favor de la morenista, con lo cual creo que, pues, nos habla de que Morena sí está dando la pelea en esa zona que es eh, zona panista desde uh -huh. hace muchísimo tiempo. Entonces, ojo con eso. Hasta en esa zona que el pan eh, siente muy controlada. Eh, Guanajuato, Querétaro, eh, todo, todo de, toda la zona bajío, pues ahí Morena tiene también una ventaja corta, pero la tiene. Ahora, en el centro y en el norte, las ventajas de Claudia alcanzan 13 y 18 puntos, lo que también en el norte es una ventaja. Eh, por ejemplo, en, en la elección del 2000, del 2006, perdón, se hablaba mucho de que pues allá eh, López Obrador. Y no logró tener ese efecto y sí, eh, pues eh, hasta él mismo lo ha relatado en distintas ocasiones de cómo le costó trabajo entrar al norte, pero ahora de acuerdo con lo que vemos ya para este 2024 en el norte, Claudia tiene eh, 18 puntos arriba de Xochitl Galvez. Entre los asuntos más urgentes que deben de atender las y el candidato destacan el crimen y la inseguridad, así como la economía y el empleo. El periódico también preguntó por los últimos eventos, como su opinión de la marcha en la defensa de la democracia. Los encuestados mostraron un 56% de buena opinión y un 25% una percepción mala. Ahora sobre la visita de Xochitl con el Papa Francisco, el 40% lo vio bien y el 33% no. Eh, de acuerdo, en la misma pregunta sobre la visita de Claudia al Papa, el 51% dijo que fue bien y el 22% dijo que mal. Son los primeros números que surgen, eh, pues ya fueron tres encuestas en donde las tres están mostrando que Claudia Sheinbaum tiene un, eh, pues sí, está siendo eh, mejor evaluada para que se lleve la presidencia, pero son encuestas, son tendencias, vamos a ver como esos números y esa percepción también puede cambiar para el próximo 2 de junio, que ahí es cuando se va a ver el resultado final. Ya vamos eh, a, a cerrar este tema de las campañas electorales. Y el día de ayer nos preguntaban algo sobre el primer debate y hoy les traemos información sobre ello, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó la impugnación de Morena y sus aliados, en donde avala que el laboratorio... Signa Lav Deliteso será el encargado de seleccionar las preguntas provenientes de redes sociales para el primer debate presidencial. Durante una sesión concluyó que no existe irregularidad, falta o desapego normativo en el proceso que ha seguido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para la organización del primer debate el próximo 7 de abril. Tras la resolución, la magistrada presidenta Mónica Soto Determinó que el INE eligió a dicha institución académica y técnica basada en un proceso certero, dijeron, mediante una evaluación previa de los partidos y con antecedentes de debates previos. El tribunal recalcó incluso que Signalab tendrá vi vigilancia y deberá rendir informes respecto al primer debate presidencial, por lo que concluyó que el proceso es apegado a la normativa. Usted recordará que la dirigencia de Morena presentó una demanda ante el INE contra la empresa Signalab la cual se encargará de filtrar las preguntas por redes sociales y que durante el, primer, durante el primer debate presidencial y cuya directora, Rosana Reguillo, se ha declarado abiertamente opositora a la cuarta transformación y es este punto el cual Morena impugnó, pero el tribunal dijo, no, adelante, además los vamos a estar vigilando y son ellos los que se van a encargar de elegir estas preguntas del primer debate presidencial. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, rápidamente nos vamos con eh, lo que pasó en la Ciudad de México con el arranque de las campañas, porque eh, pues Santiago Tahuada, al igual que Sochil Gálvez, iniciaron en este primer minuto de este primero de marzo. Bueno, eh, lo que tenemos en este asunto fue que en la Ciudad de México, los dos aspirantes de la oposición, tanto Tabuada como Salomón Chertorivsky, él es de Movimiento Ciudadano, arrancaron por la madrugada. Tabuada arrancó desde la glorieta del Ángel de la Independencia. En su discurso fue el tema ambiental el que tomó protagonismo al prometer que resolverá la crisis del agua y de la que acusó a Morena de no atenderla. También destacó que blindará la ciudad, pues afirmó, son dos años de malos gobiernos y son años, perdón, de malos gobiernos y con su propuesta la capital, dice, se convertirá en la más segura de todo el país. En el eje central y andador peatonal Madero, Cher Toripsky dio su banderazo de salida. ¿Hubo gente? Es que, bueno, a ver, ya cuéntanoslo. No, es que yo estaba buscando en la mañana imágenes porque ayer en la tarde... Vi que Felipe Calderón compartió una imagen hablando de lo de Tawada, que se concentraran en el, en el Ángel de la Independencia con una ajá. vela para acompañar a Tawada. Yo quería encontrar esas imágenes para ver si sí había... Ah, ¿cuánta, ajá, gente? ¿Cuánta gente reunió? Pero mira, también con Sochi las tomas son cerradas. Sí. Entonces ahí también no encuentro todas sus eh, fotos que hay, solamente son estas que estábamos viendo en donde se ve a los políticos que acompañaron a Tabuada y es básicamente lo mismo con Chertoripsky, que es un grupito muy muy pequeño que está ahí con ellos y con Sandra Cuevas. Y creo que es toda la gente que con Sandra Cuevas. Y es, es, así como nos como decíamos que eh, Movimiento Ciudadano Está utilizando a Mariana Rodríguez y que es el estandarte y que ella está poniendo toda la mercadotecnia enfrente allá en Monterrey y Nuevo León y todo lo que habían estado desplegando. Así también en la Ciudad de México van a utilizar a Sandra Cuevas. Vas a ver. O Vas sea, a pero... Que no ella va a estar en o sea, no piensan como echarle más ganitas, ¿no? ¿no? Pues ya, Sandra Cuevas, sea, el escándalo, ¿eh? Uh -huh. Al rato va a subir sus fotos de Sandra Cuevas como con Rubalcaba ahora con Chertorivsky, o ah, qué. ¿Qué pues, o sea, es que, eso es, que cabeza cabeza. Eso, eso es el efecto de Sandra Cuevas, sí. así como tienen su efecto fosfo, pues también así, ese tipo de estrategias, o, o ir a golpear a alguien o qué, no sé. Lo único bueno es que Sandra Cuevas ya se despide. Pero, pues, ¿a quién habrá dejado? Ella misma, ella misma. Bueno, entonces, Chertorivsky también inició en el andador peatonal de Madero y estuvo acompañado no solo de Sandra Cuevas, sino también de Alejandra Barrales. Por otro lado, la candidata de Morena, Clara Brugada, dará inicio a sus actividades de campaña hasta la tarde del día de hoy, porque también acompañará a Claudia Sheinbaum en el Zócalo. A través de su cuenta de Twitter compartió un video en que aseguró que de llegar a la jefatura de gobierno derrotará al cártel inmobiliario y prometió la transformación de la ciudad, garantizando la seguridad y mejores servicios. Si hubiera sido Conchertoripsky. Estaba <laughs> dormida esas horas. <laughs> pues eh, eso es lo que sucedió. Los, uh -huh. los primeros arranques, todo lo primerito que acaba de pasar con la campaña presidencial. Pero vamos a tener a un invitado el día de hoy sí. aquí en Café y Noticias, porque vamos a hablar también de estas recomendaciones que nos pueden dar electorales para este proceso, no solo para los ciudadanos, sino también eh, para los medios de comunicación ante toda esta ola de fake news, ante todo lo que hemos visto también que se ha desplegado, porque las redes sociales también es un nuevo campo de batalla. Y para hablar de eso le damos la bienvenida a Julián Atilano. Quien es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde justamente ellos ya lanzan esta serie de recomendaciones. Dani, bienvenido a Julián, si ya lo tenemos listo. Muchas gracias por tomarnos esta, esta entrevista, Julián, y gracias por la espera. Al contrario, perla, muchas gracias, Daniela, qué gusto. Nada más me falta mi cafecito para estar también en Café de Noticias. Este, pues al sí, cielo. falló, doctor. ¿Es el me lo tomo como a las 8 de la mañana, entonces. Ah, ya se adelantó. Bueno, doctor, pues bienvenido a este espacio. Ya nos compartieron este informe de Tlatelol Collab sobre las recomendaciones de redes sociales y eh, elecciones. Cada elección que hemos tenido, eh, se habla del factor de la tecnología, del factor de las redes sociales como un campo que se debe cuidar. Pero ahora sí tenemos de contexto un momento en el que las redes sociales están eh, pues organizando, orquestando una guerra sucia en concreto contra un proyecto eh, que es el de, el de Morena. Entonces, preguntarle eh, de entrada, ¿qué es lo que ustedes encuentran? ¿De qué tamaño es la magnitud? de este reto de cuidar este proceso electoral, está lo de la inteligencia artificial, está lo que ya mencionaba de la guerra sucia, ¿de qué magnitud es el reto que tenemos enfrente, doctor? Mira, este es un fenómeno, como bien lo señalaste, que tiene ya muchos años, eh, está anclado a 2003, en 2003 es la primera vez en México cuando los partidos políticos empiezan a difundir propaganda electoral en el periodo de veda electoral. Justo en ese momento en esa elección intermedia es cuando se empiezan algunas voces muy marginales a señalar la necesidad de hacer una regulación en el espacio digital. A partir de ese momento esa regulación no se dio, a partir de ese momento cada proceso electoral, la desinformación, la guerra sucia se ha venido sofisticando. Recordemos episodios pues muy lamentables como el PGLIX, como esto, el, 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 la participación de los influencers de, de, cercanos al Partido Verde Ecologista, que también eh, participaron en veda electoral. Eh, ahora, hace unas semanas hemos visto también esta andanada que no ha terminado de estos hashtags en contra de López Obrador. Y mira, va más allá de a quién va dirigido. Va más, va más allá si esta campaña sucia en este momento está dirigida. A Claudia Schienbaum y al presidente López Obrador, porque en realidad lo que está pasando es que se está afectando la vida democrática, la vida pacífica y la civilidad propia de un contexto electoral. En ese marco, eh, que tú ya bien señalaste, en este contexto en donde pues nunca habíamos visto algo de esta magnitud, eh, nosotros, la UNAM, el Tlatelol-Colab, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, lanzamos 11 recomendaciones que estamos tratando de impulsar para que antes de una regulación, que esta se tiene que hacer en el Congreso de la Unión, el órgano electoral principalmente tome cartas en el asunto. Por ejemplo, algunos de estos puntos es que haya etiquetado a las noticias falsas, así como existe el etiquetado a los alimentos, a esos alimentos que muchos de ellos son chatarro, tienen exceso de azúcar, sodio, etcétera que ya etiquetados también a la información que está en las redes, sobre todo aquella que promueven partidos políticos que no contiene información veraz. Esa información se tiene que, eh, por supuesto, que etiquetar. También el, se tiene que restringir el uso de la inteligencia artificial, poner marcas de agua y señalar cuando un contenido es generado por inteligencia artificial. Son cosas que se pueden hacer. También las propias plataformas deben tener mecanismos y protocolos para pues eh, impedir que se difundan las noticias falsas, cosas que pueden hacer. Son varios puntos los que estamos presentando y sobre todo lo que se busca es la voluntad tanto de los partidos y sobre todo del órgano electoral del árbitro para que logren este, este acuerdo pacífico y llevemos a buen puerto este resultado eh, y proceso electoral. ¿Qué identificaron, Julián? Por ejemplo, ustedes en Tlatelolco Lab. Porque también estamos hablando de una posible manipulación en la información, lo cual eh, muchas veces llega a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes identifican para los votantes y cómo pueden llegar a influir en su decisión para emitir un voto? Y como bien decías hace un momento, no estar eh, teniendo eh, pues hay problemas con la democracia o también hablando también quizás de un posible fraude electoral. Mira, eh, más que un fraude electoral, las consecuencias van más vinculadas a eh, cuestiones, eh, ¿cómo lo podría decir? Como dentro de la propia psique de las personas o la subjetividad y que pueden tener consecuencias, y, y mira, esto es paradójico, pero consecuencias en torno a una posible polarización. Muchas veces, y más allá de, de temas partidistas, muchas veces se ha señalado que el gobierno actual ha propiciado una polarización. Yo creo que lo que ha generado es una politización. Pero lo que sí puede generar, y esto lo marca la propia literatura sobre el tema, la gente que investiga sobre el tema, es que las campañas negras, las campañas de desinformación, estas campañas mediáticas que buscan amplificar narrativas que son falsas, que son mentiras, estas sí tienden a generar polarización, porque entonces hay un encono entre la gente, entre la población que consume este tipo de noticias falsas y cree, por ejemplo, que eh, un presidente o una candidata está ligada con el narcotráfico cuando ni siquiera hay evidencia que sostenga que esto es real. Es decir, se construyen narrativas en torno a, eh, pues, eh, rumores, indicios. En el mejor de los casos, en el peor de los casos son simplemente falacias que lo que buscan ahí es enconar a la población. Y mira esto sucede principalmente, Perla, porque ante la falsa, ante la falta muchas veces de proyectos políticos, de programas políticos, pues se invita a que las agencias de comunicación eh, vinculadas a los partidos, pues construyan toda esta, eh, toda esta, estos mecanismos de desinformación, de noticias falsas, de golpeteo eh, político. Lo vimos en 2006. Ustedes seguramente recordarán muy bien cómo se construyó cómo se ejerció esta campaña negra en 2006. Y después de eso vino la reforma político-electoral que lo que hizo principalmente fue impedir que los eh, empresarios, que el capital pudiera eh, difundir noticias. Ahora lo que vemos es ya la urgencia de una regulación en las plataformas digitales para que no haya impunidad como la que vemos, para que los partidos no puedan estar difundiendo de esta manera este tipo de desinformación para que no haya amplificación de tendencias como ocurre en hashtag. Es un llamado lo que hacemos desde la UNAM para eh, dar un respiro y pues que no suceda esto, porque al final eh, va a ganar quien decida la gente, pero va a haber afectaciones muy fuertes y críticas hacia la vida pacífica y democrática del país. Doctor, a mí me gustaría poner énfasis en esto que usted ya adelantaba. Porque estamos hablando que por lo regular las sanciones o las regulaciones hacia un campo no regulado llega muchísimo tiempo después, ¿no? O sea que ya mencionaba el capítulo 2006 de cómo ya se habló de que teníamos que frenar al sector empresarial para que no metiera su cuchara, como lo vimos en esa campaña. Entonces. Eh, Cómo estamos en esa materia, o sea, el INE tiene un departamento para empezar a investigar material que se haga con inteligencia artificial y que se esté vendiendo como eh, como un hecho que ocurrió, eh, o por ejemplo ahí entra eh, quizás la Fepade, o sea estos órganos que por lo regular actúan hasta después pueden hacer algo previo para empezar a exhibir, si ya digo de sanciones este, sería mejor, ¿no? Pero si no, si empezar a señalar este tipo de prácticas deshonestas. Mira, qué interesante lo que señalas, Daniela, porque, por ejemplo, si el día de mañana surge una iniciativa y hay una regulación, no se puede aplicar. Las regulaciones en torno a materia electoral tienen que ser con mucha antelación para que eh, tengan efectos. Pero ¿qué sí puede hacer el INE? El INE lo que puede hacer, incluso por propio mandato, puede hacer convenios y tener convenios con las plataformas y resolver estos asuntos, porque en este momento eh, podría señalar que el Instituto Electoral no tiene una capacidad como para identificar este tipo de noticias falsas eh, generadas por inteligencia artificial. Y no porque falte capacidad, son procesos complejos. Y que son pocos espacios donde se puede hacer esta situación. ¿Quién sí puede hacer? Pues donde surgen y donde se crean que son las plataformas eh, sociodigitales, entiéndase Facebook, YouTube, este, todo lo que es meta, pues Facebook, eh, WhatsApp, Instagram, eh, X, o ahora, bueno, antes Twitter, ahora Ex, etcétera. Se pueden hacer convenios, eso sí tiene facultad de hacer el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, y a partir de eso se puede hacer toda esta propuesta que señalamos, que es etiquetado que es eh, informes, que son eh, convenios, que son capacitaciones, que es bajar desinformación cuando se identifique. Es decir, toda esa capacidad ya está instalada dentro de las propias redes eh, sociodigitales, pero tiene que haber, en este caso, un convenio y un mandato del INE para que esto suceda. Ya ha habido varios convenios entre la autoridad electoral y Facebook, por ejemplo, hubo, hubo una en 2018, y lo que buscaba era promover la participación. Uno iba a votar y ponía en Facebook, ya voté, este, había una aplicación dentro de Facebook, entonces decía yo, ya voté, y eso le aparecía a mi comunidad de amigos. Entonces mis amigos en Facebook y amigas decían, mira, Julián ya fue a votar, y de fondo lo que querían hacer era una especie como de contagio y decir, vamos a votar. En ese sentido, sí se pueden hacer colaboraciones. Esa fue la que señalé para promover la participación electoral. Pues bueno, también pueden hacer para eh, impedir que haya una difusión de noticias falsas y desinformación. En suma, aunque no haya una regulación, porque en realidad no la hay, o sea, es una materia urgente y pendiente, sí hay la posibilidad para que el órgano electoral pueda trabajar en la materia y pueda hacer convenios con las plataformas para que, eh, pues, eh, evitemos lo más que se pueda la desinformación, los ataques, la guerra sucia. Que reitero, al final esto le afecta a todas y todos. O sea, esto no es de que si le afecta a Morena, si le afecta al PAN, si le afecta al PRD. Esto afecta a todas y todos. Y si no lo detenemos ahora, si no empezamos a tomar cartas en el asunto ahora, después va a ser más complicado. Pero, por ejemplo, también eh, en ese sentido, eh, doctor, hablando sobre el reportaje que presentaba Milenio esta semana en donde veíamos cómo a la par que estaban incentivando este hashtag de narcopresidente, también estaban impulsando este otro hashtag de Xochil presidenta, en donde ahí sí vemos que hay una eh, empieza a haber esta guerra sucia y utilizan a las plataformas digitales para eh, crear esta idea en donde sí, la respuesta a todos los problemas de inseguridad podrían estar de este lado, ¿no? Con Xochil Galvez. ¿Qué recomendación también le da usted, ustedes a la gente? Porque aquí en lo que veo que, que tienen en el listado, hay una promoción de plataformas electorales de candidatos. ¿En qué se basa también esto para impulsar a cada uno de los candidatos desde sus plataformas y que este tipo, por ejemplo, de guerra sucia que ya vemos en redes sociales no llegue a impactar a la ciudadanía? Sí, mira, son, aquí serían dos puntos. Uno, que haya equidad en la contienda, en el sentido en que todas las, eh, porque nos centramos casi siempre en la parte de la elección presidencial pero que en las contiendas, en sus distintos niveles, haya equidad y cualquier persona pueda participar. Porque el problema con Facebook principalmente es que pueden pautar, pautan, pagan publicidad, entonces pues tiene más visibilidad una campaña, una propuesta que otra. Entonces empiezan a generar brechas y eso tiene que estar regulado. Es como eh, ahora que eh, el tiempo aire que tienen, en este caso, las candidatas y el candidato presidencial pues en medios, en televisión prácticamente es el mismo. Eso se buscaría en las redes digitales Y respecto al otro tema, definitivamente, y esto, esto trasciende a estos 11 puntos, definitivamente esta campaña, y lo vimos también en el tratelol colab eh, de narcopresidente, de narcocandidata, está totalmente vinculado eh, la, la promoción a eh, sectores vinculados no me atrevería a decir a social Galvez, pero a sectores relacionados con ella. Y mira, no hay que hacer el gran estudio para observarlo. El día de ayer y lo ha hecho constantemente, Claudio X González, alguien que ha estado promoviendo a social Galvez de una forma, pues importante. Eh, es a todas luces esto se sabe. Pues el día de ayer compartió un tweet en donde en un mismo tweet utiliza los dos hashtags, uno en contra del presidente y otro en contra de Claudia que los asocia con el narcotráfico. Es decir, ¿a quién le beneficia? Esa es la, siempre la pregunta. ¿A quién le beneficia una narrativa que se está amplificando en Twitter? Y cuando hablo de amplificar, me refiero a que con cuentas automatizadas, comúnmente llamadas bots, se infla una tendencia. Es decir, no es de lo que se está hablando, no es un sentir propio. Incluso de una plataforma con ciertas características como es ex, que es de sectores urbanos, sectores algunos escolarizados, con interés por la política. Ni siquiera es propio de esa comunidad. Se amplifica porque con el uso de cuentas automatizadas de estos bots, se aparenta que se está hablando sobre el tema, pero en realidad se está automatizando esta narrativa para que sea más visible. Esa básicamente es la estrategia que se está llevando y sí está vinculada. A, a, a la gente que apoya a Sotil Galvez y es para afectar a, a Claudia Sheinbaum, Del otro lado, no hemos visto, tampoco vamos a negar que no han ha habido en otros momentos campañas que buscan promover a Claudia Sheinbaum pero no campañas sucias de ataque ni negras. ¿no? Yo creo que sí tenemos que ser muy eh, serios, muy honestos para decir qué es lo que estamos viendo en el ecosistema mediático y en este caso estamos viendo una campaña de desprestigio, una campaña negra en contra de una de las candidatas. Y además es evidente, una candidata que va arriba en las encuestas casi 3 a 1, pues no tiene ningún interés y esto es parte del manual de campaña básico de regresar y voltear a pegarle a la que va en segundo lugar. No, eso es algo inimaginable. Totalmente. Doctor, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana en Café y Noticias y me gustaría ya dejar la invitación para quizás a la mitad de la campaña volver a hacer un balance de cómo nos ha ido en esta materia que están investigando allá en el Colap. Muchas gracias, Daniela. Y no solo a la mitad, porque a partir ya de la próxima semana vamos a estar sacando distintos estudios. Ya tenemos okay. algunos monitoreos, algunas cosas muy interesantes que seguro serán nota. Pues que nos hablan del dinero que se está gastando en las campañas en algunas plataformas sociodigitales. Perfecto, entonces nos pues vemos aquí, pronto aquí. Aquí tiene el espacio abierto. Gracias, Perla. Gracias, Daniela. Un gusto, como siempre. Buen día, doctor. Que Hasta luego. Pues está interesante, es el arranque. Es el arranque y ya hemos visto cómo eh, pues están gastando todo el, su esfuerzo uh -huh. en redes sociales. Que, la verdad eh, ya no me sorprende tanto porque así es también la manera en que comenzaron a inflar a Sochi Galvez. Entonces es la narrativa que han ido creando desde hace eh, varios meses y que ahorita ya empieza a consolidarlo y no meses. Quizás uh -huh. años, ¿no? Que ya llevan sí. eh, ideando toda esta guerra sucia, pero hay que estar muy atentos y hay que seguir eh, consultando a los expertos para sí. que nos den este tipo de datos que son muy interesantes. Nos pregunta rápidamente Ileana Jobea, Gobea, que nos dice la página. El eh, doctor Tirano uh -huh. es investigador de Tlatelolco que es de la UNAM. Ahí van a encontrar todos. Sus informes, en esta ocasión, nos hablan de uno que presentaron el pasado miércoles. Ahí que, eh, así que en Platelol Colab pueden seguir toda esta generación de información. Mientras tanto, ya vamos cerrando, así que vamos a ver el adelanto de los radicales de este viernes. <music> Es primero de marzo y como es primero de marzo no podíamos sino discutir de el inicio de la campaña electoral. Noventa y tantos días, 15 semanas, que nos depararán las siguientes semanas hasta el 2 de junio? ¿Habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? ¿Cómo están las candidatas? ¿Cuál es el estado de la elección presidencial? De eso y más discutimos en este capítulo de Radicales. Viene la campaña más grande de la historia de México, donde hay 20.000 cargos en disputa. Así que no podíamos dejar pasar esa oportunidad de hacer una reflexión sobre qué podemos esperar y más bien qué tenemos al día de hoy y qué hemos tenido en la historia reciente que pudiese darnos indicios hacia ese camino. Hay muchas preguntas muy interesantes, unas que se quedaron sin resolver y lo cual nos compromete a profundizarlas en ulteriores capítulos, pero el día de hoy no se pierda radicales. Pues sí. Le recomendamos este arranque de campañas donde arrancan las candidatas. ¿Puede ganar xochitl Galvez? Bueno, ¿puede anularse la elección? Bueno, de eso también platicamos aquí. ¿Se te olvidó el fenómeno Maines? Oye, ¿Quién? no, lo, no, no lo, mencionas, lo mencionas, el fenómeno es ¿El fenómeno? El fenómeno, el fenómeno exacto, ¿quién? Bueno, de eso y más, ya sabe usted, este viernes 10 de la noche en Estudio B, no se lo pierda. Ya estamos muy juntitas, Dani Barragán y yo, porque ya saben que cuando estamos de este lado, tenemos una invitada, ¿quién es invitada? Es aquí la productora también de Café y Noticias y le damos la bienvenida a Bianca Estrada. Bianca, bienvenida a este espacio. Hombre, muchísimas gracias. Siempre les agradezco por el espacio. No, hombre, porque y... si es tuyo. Lo agradezco porque le dan espacio <laughs> al cine la mexicano. Sin palabras. Sí, me dejaron sin palabras. No, pero sobre todo porque pues, le dan un espacio importante mm. al cine mexicano que de pronto pues, tampoco tiene estos espacios. Siempre disfrutamos platicar mm. contigo. Ay, muchas gracias, yo igual. ¿Qué nos traes este día? Pues les traigo una súper recomendación. Ya un poco les hablaba la semana pasada este, de ello. No sé si por aquí andan los que sí tuvieron la oportunidad de ir a esta premiere de Desaparecer por completo. La semana pasada les regalamos pases dobles. No sé si nos pueden decir aquí en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les pareció. La verdad es que esta recomendación es sobre todo para todos aquellos que les gusta mucho el tráiler de terror. Entonces, de verdad no se la pueden perder. Desaparecer por completo es dirigida por el director mexicano Javier enaine y también es protagonizada por el actor mexicano Harold Torres que hemos visto en muchas producciones. Tuvimos la oportunidad de hablar con este actor quien nos platicó acerca de su participación, de qué va a desaparecer por completo. Bueno, Harold Torres eh, personifica a un periodista de Nota Roja. Él va a, pues, así como comúnmente lo hace todas las noches, a cubrir una nota, se les da el reporte de que alguien muy importante ha sido asesinado, va a esta casa y entra, empieza a tomar sus fotografías y al tomar sus fotografías intercede en algo que él no sabe que está sucediendo, que es una maldición que tiene este personaje que está ahí en esta casa. Entonces, eh, pues automáticamente él recibe esta maldición, esta maldición es que va perdiendo conforme van pasando los, su, los días, eh, sus sentidos. Va perdiendo primero el oído, después el gusto y así, así. Entonces empieza a investigar acerca, pues, por qué está perdiendo estos sentidos. Algo que me gustó mucho de esta película y también ya se los adelantaba un poquito la semana pasada, es el homenaje que se hace a Enrique Min Minitides... que es, pues, el gran periodista de nota, bueno, fotoreportero de nota roja en nuestro país por ahí hacer unos guiños acerca de sus fotografías más más importantes, entonces también darle pues crédito a este gran fotógrafo y pues tuvimos la oportunidad de hablar con Harold Torres quien nos comparte un poco de su experiencia en este tráiler terrorífico y también pues cómo fue darle vida a este personaje que pues la verdad se enfrenta a una maldición a fuerzas oscuras que nunca eh, creyó enfrentar, de las cuales pues eh, ni siquiera eh, concebía él que pudieran existir en este plano, de acuerdo con su personaje. Y pues la verdad es que está muy interesante, está muy bien hecha, y si a ustedes les gusta el cine de terror, pues va a ser un excelente. Sí, estoy asustada ya, de <laughs> estaba así. Mientras yo avanzaba y yo así, ¿cómo? Oh, se escucha muy buena. Sí, hay una parte, no voy a spoilear nada, donde van a Xochimilco a averiguar, tratar de encontrar qué es esto lo que le está pasando a él porque está perdiendo los sentidos, qué trabajo le realizaron tan fuerte. Y la verdad es que las escenas que graban allá en Xochimilco, en medio de las trajineras, están grandiosas, la fotografía okay. está. Eh, pues muy bien logrado. es muy, muy bello. Y también para grabar sí, tiene ese... ese escenario ajá. ambiente, ¿no? Oscuro, sí. Sí. Es una gran recomendación para este fin de semana. Ok. Pues vamos a ver. ¿En dónde ver? está la película? Pues la película ya está en salas comerciales también como independientes. Se estrenó justamente el día de ayer. Entonces, no hay pretexto para no verla. Cinépolis, Cinemex, eh, Cineteca Nacional, La Casa del Cine en el Centro. En fin, okay. también en muchos estados de la república. Perfecto, pues vamos a ver la cápsula, ¿no? Vamos, vamos a ver la entrevista. Vamos a ver un fragmento de esta entrevista y por supuesto los invito a que entren al canal de Sin embargo, donde pueden verla completa. Me da mucho gusto de estar este día con el actor Harold Torres, quien ahora nos sorprende protagonizando una película que se llama Desaparecer por completo del director mexicano eh, Luis Javier en Aine, así que pues él ha llegado aquí, eh, se coló junto con nosotros al estudio B, pues para platicarnos, darnos más detalles de esta cinta, ahora sí, pues en vísperas de su estreno, así que por favor, Harold, este, quiero empezar esta entrevista eh, preguntándote, pidiéndote que nos platiques un poco de qué va esta historia de desaparecer por completo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Bianca. ¿Y de qué va? Va de un periodista, un fotoperiodista eh, de nota roja, que se la vive todas las noches tratando de sacar la mejor toma para su periódico y es un tipo eh, completamente frío ¿no? ante la realidad que vive todos los días y que esa frialdad se ve puesta en, en duda cuando le empiezan a suceder ciertas cosas. Que le van a hacer que pierda los sentidos. ¿no? Eh, eso lo hace inmediatamente cambiar un poquito de su forma de pensar al, al ir enfrentándose con esas circunstancias que, pues, que lo obligan a hacer cambios drásticos en su vida. Platícame ahora de tu papel, que es Santiago, este reportero de Nota Roja, como bien lo acabas de comentar. Eh, ¿Cómo fue adentrarse a este personaje? Eh, ¿De qué te fuiste agarrando para irlo construyendo? Eh, pues de principio siempre me ha llamado mucho la atención eh, este tipo de periodistas que están. En riesgo constante, que se, se acercan al peligro de una manera literal, ¿no? Eh, como los, eh, reporta, los reporteros de guerra, también, este, como ellos que están al tú por tú, con, por ejemplo, este, en este caso con los accidentes, ¿no? Eh, también son, son personajes que se la viven eh, constantemente, no solamente en riesgo, sino que viven una vida muy peculiar, es decir, están todo el tiempo eh, metidos en ese ambiente. Eh, me, me nutrí digamos de todas las referencias pasadas que, 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 que tengo al respecto sí escuché alguna que otra entrevista sobre fotoperiodistas algunas ya las había visto antes eh, lo único que sí cambié de librero a mi a mi tocador o el buró como se diga puse allí mi este mi libro de Metínides este y veía de vez en cuando las las imágenes eh, para darme una idea eh, más clara de lo que quería o de lo que te imponen esas, esas imágenes a ti, como al verlas, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado, pues una investigación de, de cuáles eran las posibilidades de. de de, de actuación para poder reflejar esa pérdida de sentidos no además de un trabajo corporal de ir, de ir degradando al, al personaje en toda la película además de eh, pues también cuestionamientos acerca de las creencias no de que tanto creemos como como mexicanos en este tipo de cosas, eh, pues me envolví de, de, de muchas cosas que rodean lo que hace un fotoperiodista, una película de terror, una, un thriller en este caso, como es el nuestro, que es un thriller con eh, un ambiente eh, paranormal. Tú, bueno, ya eh, traes una trayectoria muy amplia, tanto en cine como en televisión. Eh, no te podemos encasillar en algún género, como en algunos otros actores ha sucedido, que se enamoran de uno y no lo sueltan. ¿Qué eh, reto representó ahora meterte justamente a este thriller, a esta película también que trae pues estas atmósferas de terror? Pues de principio fue de las razones por las cuales la acepté, que es una película que sí me va a poner... Bueno, el personaje eh, pasa por muchísimas cosas y el, el solo hecho de hacerlo ya era un reto importante. De hecho, durante la película eh, nos, nos platicaba mucho con el director de dónde hasta dónde tenía que llegar en, en, en el mostrar o no la pérdida de cada sentido, en qué momento de la película estábamos, porque pues, tú muy bien sabes que no siempre filmas una película de a, B, vas de la escena 35 a la 1, a la 50 en el mismo día, y eso lo vuelve muy complicado a veces con este tipo de personajes. ¿no? Eh, y eso fue una cosa que fuimos discutiendo mucho con el director, este, viendo hasta dónde. En en qué momento estábamos, incluso a veces haciendo más de una toma, buscando diferentes niveles de, de reaccionar ante esa circunstancia, etcétera, etcétera. Y eh, eh, el desgaste emocional y el cansancio, sobre todo el cansancio porque es una película muy densa, eh, me refiero a densa en, en las atmósferas que, que, nos, que nos muestra, ¿no? Es, es, es un poco denso el personaje, entonces para yo poder contrarrestarlo, pues estaba como en, en, en una energía muy alta todo el tiempo, para que no me llevara el personaje, con eso estaba como acelerado, como si estuviera drogado. Este, y esa fue como mi propuesta para poder contrarrestar eso, y entonces sí fue un, un, un reto que me dejó muy exhausto al final de la filmación. Voy a regresarme un poco a este asunto de la nota roja, pues para preguntarte si tú antes ya eras lector de este tipo de, de periodismo, si te llamaba la atención o si cambió tu perspectiva después de también eh, hacer esta cinta. Bueno, yo recuerdo desde hace muchos años que yo estudié en la UNAM ya fuera del metro, este, del metro de CU o este, también vivía por Valderas, por allí también habían muchos puestos del periódico, no como antes, no antes eh, digamos el periódico impreso tenía mucho más este relieve, ¿no? Y ahí era imposible que no vieras, este, aunque no comprara, no consumieses que vieses ese, ese tipo de periódicos era muy común, ¿no? Eh, ya no lo es tanto por las circunstancias en las que vivimos de la, la forma de la información eh, llega de, de otra de otra forma valga la redundancia pero este, digamos que sí tenía como esa cercanía, ¿no? En algún momento también tengo por allí alguna, 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 algunos libros o, este, o revistas que, que, que ven el fenómeno más como un, un fenómeno social o antropológico, ¿no? Este, y sí me llamaba la atención. Eh, ya había tenido oportunidad de conocer este, el trabajo de Metínides también, y, y bueno, eh, su, su trabajo te acerca más a una estética de, 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 esa, de esas... De esas de esas realidades, de esos accidentes, de, ese, de esas este, sí, catástrofes en algún momento, porque también pues, se retrata este, explosiones de, de, de gas, etcétera, etcétera, que te, pues, te, te ponen ahí en contacto con esa realidad. ¿no? Pues ahí lo tienen, esa en entrevista con Harold Torres. Este es solamente un pedacito, pero si quieren ver completa ahí en, en, en el canal de YouTube de Sin Embargo, ahí tenemos todas las entrevistas como cada viernes. Y pues apoyen al cine mexicano asistiendo justamente en su semana de estreno, en fin de semana de estreno. Y de verdad, eh, no se van de arrepentir, sobre todo si les gusta el cine de terror, para ver desaparecer por completo eh, de Javier enaine protagonizada por Harold Torres. Sí, pues a mí sí está. me da miedo, pero soy masoquista con las películas de terror. <laughs> pero sí soy bien miedosa. Sí, sí, si nos has cantado. No. De este fin de semana. Ahora que vas a andar por el Zócalo allí está la casa del cine ah, sí. y te lanzas te tomas alguna bebidita te refrescas después de lo el de Claudia bueno va a ser un caos <laughs> sí un poquito pero bueno ya era el intento sí nos vamos muchísimas gracias Muchas por habernos gracias. acompañado déjenos un me gusta por si quieren que regresemos feliz inicio de campañas <laughs> no estamos muy inicio. contentas <laughs> muchas gracias bien que estaba. muchas gracias Dani Barragán a Paulina Soto en los controles igual a Emma Juárez en los controles muchas muchas gracias porque pues ya terminamos la semana y va arrancando la campaña electoral así que esto se va a poner más divertido cada vez para informarles a todos ustedes ¿Cómo dice ella se lo crea <laughs> <laughs> claro que sí claro que sí por eso Dani dice feliz inicio de campañas así que vámonos y hay poquitos hay poquitos likes pero a ver si... Tenemos pasión. ganas de hacer post créditos. Exacto. Déjenos un me gusta y que pase un excelente fin de semana. Bye. Saludar a quienes nos mandaron super chat. Uh. porque nos llegaron muchos? Sí, muchas gracias. Ay. Mira. Ay. 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 Nos mandó un super chat Leonardo Oseguera. Uh, muchas gracias, Leonardo. ¿Qué estás tomando en tu foto de perfil, Leonardo? Mira. ¿La viste? Estás con una copa. Y con lente oscuro, con además. Con lente oscuro. María Romero nos mandó también un super chat y dice: Felicidades a todo el equipo. Un afectuoso saludo desde New Jersey. Marcos Daniel Aguilar nos. Dice, hagan un especial sobre la importancia de la verificación de datos y el fact checking. Anotan en la libretita, pero Lo voy a apuntar en la libretita donde apunto las cosas que realmente me importan. Ay, Dios este, mío. Dice Jorge, Jorge Valencia, Valencia, saludos con... Vamos con todo, con la Vive en Washington pero voy al cierre de campaña de acarreado. Ah, vale. <laughs> Humberto Bonilla, urias que fue su primer super chat. Muchas muchas gracias Humberto por esta aportación y Alina Madrid. Buenos días personas admirables con aretes bonitos la Dani Barragán y más temprano llegó Lia Chang. ¿Sí? Así es. Lia Chan. Lia Chan. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno y vamos a cerrar queremos cerrar con eh, a, antes de decirles que nos estaban comentando el tema de Susana Prieto, uh -huh. estuvo fuerte, lo queremos retomar bien el lunes, porque es la, la diputada que estaba ay, te estoy tapando tu carita, es la diputada que está, que propuso, ella es líder sindical, ella propuso lo de la jornada de 40 horas, de 48 a 40 horas, renunció a Morena, despotricó contra Mario Delgado al decir que pues está eh, dañando mucho a Morena y se va a regresar a sus tareas sindicales. Pero les hacemos la promesa de que el lunes lo vamos a retomar con toda la calma del mundo. Así es, para darle el tiempo que se necesita. Sí. Vamos así, darnos un tiempecito para así hablar sobre ello. Y pues, sí, mira, dice Arturo Martínez: ¿revivió el multiforo Alicia, primera victoria del anarquismo en la ciudad? Sí, revivió. Revivió en ¿Qué pasó la... con eso? Santa María La Rivera. Sí, ¿no? Sí, va a estar ahí, va a tener un lugar ayer. Se me hizo muy raro que estuviera el vocero de presidencia ahí, Jesús sí. Ramírez, ajá, Cuevas, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Supongo que hubo gestiones ahí con la eh, Secretaría de Cultura para que llegaran a un acuerdo y abrieran un espacio nuevo. Y pues ahí estaba también Nacho Pineda, quien es el fundador de este multiforo. No sé, va, va, que, que. Y ahora cómo va a estar porque sí había dos autoridades que muy muy extraño eso del multiforo. Uh -huh. Pero sí bueno, regresa regresa. O Se sí, Rodolfo, o sea que nos podemos ir despidiendo en las 40 de la jornada de 40 horas, no. está súper fuerte porque por eso queremos retomarlo el lunes uh -huh. porque dice que Morena también sepultó la propuesta. Uh -huh. O sea, híjole, eso sería grave porque uno está acostumbrado a que sea el PAN, ¿no? Que representa abiertamente el sector empresarial a detener este tipo de reformas pero no, Susana Prieto dice que fue, eh, que fue morena, entonces híjole, pues, híjole sí, vamos a estar eh, pendientes de eso, vamos uh -huh. a ver qué, qué nos pueden decir, y mira dice Eros Martz Dani Barragán, ¿por qué aquí en Canadá ustedes están restringidos en Instagram? están bloqueados en Canadá, ¿por qué? porque ayer dije que queríamos expropiar ah, ah. las mineras por eso ah. por eso acaso acaso es por eso pues lo volvemos a decir pues ah, sí. no, no que se escuche como... claro y fuerte vamos vamos a preguntar eros Marx. Uh -huh. oigan bueno vamos a cerrar sí porque hay alguien que sí resuelve Dani dicen a ti que te Neces encantó necesitan ver la <laughs> campaña que está desplegando el pri ahorita el chat de periodistas que cubren el pri mandaron estas imágenes de las que vamos a reírnos, digo, nos podríamos enojar, pero es viernes, así que mejor vamos a reírnos. Ah, ¿Ah? Mira, ahí va. <laughs> Correla como Furcio Pau. <laughs> Correla como Dice, Furcio. "El PRI reconoce tus años de trabajo. Reduciremos la entrega de las pensiones a los 60 años porque tú mereces más." Pensión desde los 60 años. La pensión se entregará antes porque tu tranquilidad es tu derecho y el PRI sí resuelve. El PRI sí resuelve que Ah, o sea, pero me encanta porque hace rato Ochil ya hablando de militarizar más, pero son antimilitaristas y ahorita eh, están en contra de los programas sociales, pero están basando todo en programas sociales. Ah, sí, claro. Mira, ahí va esa perla. Retiro digno para los adultos mayores. El PRI sí resuelve. Proponemos reducir la edad de pensión a 60 años y a partir de los 60 años apoyos para adultos. El PRI sí resuelve. Tuvieron ¿Qué toda la cosa, qué de, cosa. de resolver en serio y resolvieron para ustedes nada más. Uh -huh. ¿Ustedes se sienten de... identificados con esta campaña? Creo que es lo importante, ¿no? O sea, más allá de eh, si si resuelve o no, ¿la ciudadanía se va a ver identificada en esto? Creo que eh, en este sexenio lo que vimos es eh, todos estos programas de apoyo social, cómo se fueron fortaleciendo, cómo fueron aumentando también eh, lo que reciben los adultos mayores. Como para que ahora el PRI quiera agarrarlo y decir, sí, me voy con esta campaña también. Sí, no, o sea, eh, ellos eh, hicieron de las suyas con este tipo de políticas, prospera, solidaridad, entregándosela no, no, no. solamente a un grupo de personas que después movilizaban para votar por ellos. O sea, no, ahorita ya son universales los programas sociales. Ay, no, qué horror, qué horror con el PRI. Sí. De ese sería... Ojalá nos dé la vida, Perla, para decir: el PRI ha perdido su registro. Ojalá. Es sí, una nota que quiero dar. Yo sé que no estoy siendo objetiva como periodista, pero sí. Bueno, pero ya hablamos también de en qué momento vale y no la objetividad en versos. porque eh, se, se dio esa discusión. Así que vaya también a ver Versus todos los martes. Mira, dice Daniel Soto. Sí, me gusta esta propuesta de Daniel Soto. Chicas, hagan un café y noticias fin de semana. Como venga la alegría más chill y con dinámicas para el chat. Como venga la alegría, no por favor. No como venga la alegría, pero algo más chill. Gracias a Gabriela Hernández por su super chat que dice hola chicas saludos desde Nueva Jersey. ¿Cómo le hacen para digerir tanta información? Eso sí es tener estómago. Pues ya no tenemos estómago. Déjame tenemos y te cálites. cuento. Sí. Bien camas. Pues Tú no, tú colitis más. Colitis nerviosa gastritis, nerviosa. gastritis nerviosa. No tenemos estómago, es por eso que sí aguantamos. ¿Quién es esa niñita Paulina Soto que escribe? Hoy es cumpleaños de Justin. ¿Le pueden mandar mis felicitaciones? Díganle que lo amo mucho. Ay, ¿Cómo bloqueamos a Paulina? ¿Cómo bloqueamos caso? a Paulina? ¿Alguien? alguien? ¿Puedes bloquear a Paulina Soto? Me deja sin palabras a veces. Me deja sin palabras Paulina Soto. Háganle bueno, felicidades al Justin. Al Justin Bieber. Pero ni tú traes una playera hoy de Justin. Ah, sí, eso, ¿Eso de es de Justin. ¿Qué significa? ¿Drew? ¿Justin Drew? ¿Y qué significa Drew? De generación Z sí. con milenio Es como Dani diciendo: córrela como Furcio. <laughs> Dime cuántos años tienes sin que me digas tu edad. <laughs> que que programa tan feo. Córrela pero... <laughs> como Furcio. Pues, se que se dice? Córrela. <laughs> córrela. Todavía, ¿no? Dice: córrela. Dice, córrela. Sí. A ver, dicen que te pares, Pau. Ah, es con tu compu. Para que muestres eh, oh, qué bueno. traes de Justin. A ver si alguien lo reconoce. Ay sí. Las señales de Paulina. O sea, eso de Drew es de Justin. A ver, vamos a ver la cara de Emma. No, pues no, Emma no. No. Sí, pero es que no entiendo sus señales de, de que el Justin. Aquí están diciendo que es Justin un Justin. De yo sí. Yo sí creo también en esa pregunta. ¿Qué es un Justin? Voy a mandar a hacer una playera, que diga ¿Qué es ¿Qué un Justin? Justin? Gabriela Hernández, sí, gracias. Gracias por tu super mm. chat, Gaby. A Pau le gusta Justin Trudeau. Feliz, felicidades por tu cumpleaños, Justin Trudeau. Pues así, pues sí. ¿eh? Ah, Al número uno de. Dice Mario Mendicuti, feliz cumpleaños alfa número uno de Café y Noticias, Justino Viveros. <laughs> Ah, que Ay. es la marca del Justin's Drew. Ah, ya nos explicó Montesita Soriano. O sea que también es fan. No, Montse sabe mucho de todo. Ok, es una enciclopedia. Sí. Como las que te pasaban a vender. Sí, por eso es A la puerta Marco. de tu casa. Sabe mucho, muy, sa sí. muy sabia. Muy sabia. <laughs> Cuando dicen los que muchos saben, se refieren a las que muchos saben. Sí. Mira, ya dice Maura Valle que ya nos pasamos de bullying. Ya, pobrecita. Yo pa... nunca puedo detenerme, Maura Yo creo Perdóname. que. <laughs> Yo creo que. <laughs> en materia de bullying no me detengo. No, no se detiene. Me consta. Me consta. <laughs> eh, um... Ya se me olvidó lo que te iba a decir. Bueno, estábamos hablando del PRI. <laughs> sí. Ah, no, que ya su mamá Pero de Pablo Soto más. ya no nos ve, ya no nos comenta. Yo creo que porque le echamos mucho bullying a su hija. Yo creo que ella también. Bueno, quiere ¿tos? hacerle bullying a su hija. Ah. <laughs> Hasta tu mamá te quiere hacer bullying, pal. No es cierto, <laughs> ya porque <laughs> luego le va aumentando tres graditos a su bullying, a Dani Barragán. Sí. sí ya. Ya paremos, sí, sí por soy. favor. Sí soy. Y luego no, no quiere que no bullying. Es verdad. O sea, si es intrudo. Como Abril Lavín Ya vámonos, Dani Barragán Pero bueno, decíamos de la el campaña P. del PRI sí El PRI sí resuelve, acuérdense Hay que hacerle a nosotros una campaña al PRI El PRI sí resuelve... ¿en qué? ¿En qué? Sí, por eso digo en el, No te Díganme. preocupes, Rosario ahí, El PRI sí le resolvió a Rosario Ajá. Sí. sí A ver, mátenmela A losoya. El PRI sí le resolvió a los Oya. El PRI sí le resolvió a Peña Nieto uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Sí, pues está ahí Digo, ya no tiene la novia que era Barbie, pero... ¿bien? Sí. ¿Mm? Mm. Y dice, hagan ah, un maratón de postcréditos Ya los tienen ¿Ya? en el maratón. <laughs> ah, que los tenemos que grabar. Ya nos vamos. <risa> este... <risa> el prisi se A, a Sí, también. El prisi resuelven robar. A Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. El prisi resuelve a sus pedos personales de ellos. Exacto, entre ellos sí resuelven Sí, a ellos sí. Dice a la 4T. Mira, ah, Neas el Hay Eneas. que discutirlo en equipos de cuatro. Ay, se queda de tarea. Se queda de tarea. Se bueno. queda de tarea. Nos mandan su archivo y aquí lo vamos a exponer con diapositivas en PowerPoint. Ok. Sí. Yo traigo el acetato. Ay, ¿cómo es que no? no manches. El acetato, sí, en la prepa. Este... Moverlo, hojita. Y tenías que ponerlo para que el reflejo sí diera bien, pero lo dabas bien chueco. Ay, no, no eh, sé. Sí, mis mapitas. Yo lo que entendí. Pero era la novedad, la tecnología. No la que tecnología. ahora. Mira, partido resolvedor institucional, dice la, <laughs> Davo López. El Prisi resuelve las embajadas en España. Sí, Le resolvió señora. también Omar sí. Fayad. Sí, le resolvió. Uh -huh. bueno. bueno, ya vámonos. Sí, porque quiere al zócalo. Acompáñame, Perla. me invitas. Voy a ir con la Dulce Olvera. A vas, trabajar? A, vas a ir con la Dulce Olvera. Pues. Sí, Un zócalo más con Dulce Olvera, ya nos han tocado muchos. Te preguntas a la gente qué piensa de que el Pris y Resuelve. Ok, ahí y ya nos vemos. presentamos eh, lo que te diga aquí el lunes. Va. ¿Qué piensan de esta campaña del Pris y Resuelve? Si me ven, no saludan. Uh -huh. Dice la dulce te cae mal. <risa> <risa> no. Sí me... Si yo les contara. <laughs> Ahorita nos saludamos con señas obscenas. <laughs> sí, yo les contara. Te está viendo tu mamá. Es cariño. Te está viendo tu mamá. Ella sabe. <laughs> no, pues <laughs> ella, ella sí, sí quiere, que sabe. Ella me quiere así como mi mamá resuelve. Ah, <risa> <risa> mi mamá sí resuelve, no como el pri. <laughs> no sí, tu mamá sí sabe cómo sí, es dulce pues, el ver sí. Ajá. Un día vamos a publicar ese video. ¿Qué me dan? Quiero cinco mil likes y publico ese video de Dulce Olvera, pero cinco mil likes en vivo. Imagínense, estábamos en mi pastel de cumpleaños contándome las mañanitas así de sopla la velita! Y Dulce gritó una grosería. Pero así de que todo el mundo se cayó. Ajá. Uh -huh. De maestro longaniza, así. Sí. Así. Entonces quiero siete mil likes le tengo que poner difícil. Y ya. Lo... Lo publicaré. Sí. Y Dani se enojó mucho. No, no escuché hasta después. <laughs> ah, sí, mira. Suscriptores en el canal de WhatsApp. Ah, va. A los 1.500 suscriptores hago, hago público ese video. 1.500. Y lo vamos a priorizar para los que nos sigan en WhatsApp. Ahí sí, se los mandamos. A los 1.500 seguidores en WhatsApp. Sí, ahí se los mandamos inmediatamente porque es muy bueno ese video. Exacto. Bueno. Nos vemos. Necesitamos bots. No, a nosotros sí nos gusta la gente que tiene sentimientos, que bots? nos comenta, que <laughs> sí, hay retroalimentación en los comentarios, a nosotros sí nos gusta sentir esa vibra, así que mejor así aunque poquitos pero concisos, que Exacto. sí, sean de carne y hueso. Al menos yo prefiero eso. Seguro que uh sí. -huh. Bueno. A ver, después, porque hay que grabar todavía cosas, tenemos trabajo canal que hacer. El WhatsApp lo tienen abajo de donde está la cifra de usuarios viéndolo ahora. Le dan ahí y va a hacer visitas sin embargo, punto Facebook, Twitter, Instagram y ahí tienen la lista de WhatsApp. Va que va. La Luz Iván dice Love You Perlita. Uh, no. Ya está prometida la cita. Sí, ya estoy prometida. <laughs> bueno. Dulce, la que más madruga. ¿Cuál? Ura. Pobre. Se no, nos va de vacaciones, además. Ay, sí, porque ya va a cumplir sus 40 años. Sus 40, ya está más cerca de <laughs> los 40 Dulce Olvera. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Bye. 1,500. 1,500. 2,000. No, ya dijimos 1,500. No, 2,000. Es que es muy importante este video. 1,500, Dani Barragán. Porque sería duplicarlos. Ahorita estamos como en pues 800. Sí. Hay que resolver. <laughs> No, no hay que ser... Este, mira, 887 seguidores. Dice Iván que Dulce ya se va a jubilar gracias al PRI. es <laughs> <laughs> que se fue por su pensión. Bueno. Dulce la prisa. No, no la veo du a Dulce con el PRI. Eh, hay un partido es que sí la veo. Sí. Uh, sí. Ustedes ya saben. Los que conocen a Dulce del vera ya saben en dónde está ubicada. <laughs> bueno, quédense mucho. Bye. Ay, ¿Dónde estamos? Mira, acabar? nos está escribiendo Insurgencia riberto Castillo. Hoy. Uy. El Prisci resuelve comprar leche radiactiva y distribuirla en la cuna supo. Oh, ¡Qué fuerte! ¡Nos vemos! Ah, <laughs> vamos por la ¡No, Omar! ¡No queremos bots! ¡No queremos bots! Queremos a <laughs> gente con la cual platicar. Un pan de dulce. Mira, Selena sí si piensa que, que Dulce va a cumplir 40 años. Uh. <laughs> no, es cierto, va a cumplir 25.